Ya vimos en la completa ruta que hicimos por Nueva York cómo eran las cheesecakes que hacen allí. Densas, cremosas, con un punto de empalagamiento que pide a gritos una mermelada o cualquier otro acompañamiento. Probamos hasta 10 diferentes, desde la clásica de Juniors hasta la famosa de Eileen's, pasando por las de Ferrara, Old Homestead o Daily Provisions. En Peter Lager encontramos nuestra tarta de queso favorita, acompañada con una montaña de nata bien montada. También nos gustó la base de galleta, muy húmeda, perfectamente integrada con el resto de la tarta. Realmente eran todas muy parecidas en cuanto a sabor y consistencia, y solo los detalles en la presentación las diferenciaban. Nosotros vamos a hacer una New York Cheesecake de ese estilo, intentando que se parezca lo máximo posible a la que hace la pastelería S&S Cheesecake para Peter Lager. Mirando recetas que se acercaran a mis notas de cata, encontré una en este recetario de la casa Williams Sonoma, que creo que daba en el clavo. Tras una única prueba y algunos cambios, conseguí la receta ideal para recrear la New York Cheesecake que puedes degustar en las mejores pastelerías de la Gran Manzana. Pero, además, la vamos a mejorar con los acompañamientos que, en mi opinión, son imprescindibles para disfrutar de esta tarta en todo su esplendor. No vamos a descubrir América si os digo que los ingredientes son los que cualquiera puede imaginar. Galletas y mantequilla para la base, huevos, queso, crema, vainilla, azúcar, una pizca de sal y harina. Solo hay un ingrediente que no solemos encontrar en las tartas de queso que se hacen en España, la crema agria o sour cream. Aquí, de hecho, es más fácil encontrar la crème fraîche, que es la que yo usaré. La auténtica New York Cheesecake no lleva cualquier galleta, lleva las Graham Crackers, que yo me traje directamente de Nueva York. Las podéis encontrar en grandes supermercados y si no las encontráis, que esto no os frene. Podéis utilizar galleta digestive o tipo María. Trituramos 140 gramos de galletas. Importante que queden totalmente hechas polvo. A continuación incorporamos 80 gramos de mantequilla sin sal derretida y trituramos un poco más. Para hacer esta tarta utilizaremos un molde desmontable de 22 centímetros. Es importante para un correcto acabado que el molde sea desmontable. En la base hemos colocado una hoja de papel vegetal. Enmantequillamos y enharinamos las paredes para un desmoldado perfecto. Echamos la galleta en el molde y la alisamos bien, primero con ayuda de una espátula y luego con la base de un vaso. Aunque hay muchas tartas donde las paredes también están cubiertas de galleta, la mayoría, incluida la de Peter Lager, solo llevaban galleta en la base. Y así es como la haremos. Horneamos durante 10 minutos con el horno precalentado a 200 grados. Vamos a preparar el relleno. Echamos un kilo de queso crema tipo Filadelfia a temperatura ambiente. Yo lo he tenido 30 minutos fuera de la nevera. A continuación incorporamos 20 gramos de harina de trigo, 6 gramos de sal y mezclamos con la pala plana. Batimos hasta conseguir una textura cremosa. Incorporamos 200 gramos de azúcar, 200 gramos de crème fraîche o si preferís de sour cream y una cucharadita de extracto de vainilla. Batimos durante 3 minutos a velocidad media. Bajamos la mezcla de las paredes e incorporamos los huevos de uno en uno. Echamos un huevo tamaño L y batimos hasta incorporar. A continuación, echamos un segundo huevo y batimos. Mismo proceso con el tercer huevo. Una vez integrados los huevos, mezclamos con una espátula para remover bien la mezcla y ya lo tenemos. Echamos la mezcla en el molde y al horno. Bajamos la temperatura a 150 grados y horneamos durante 70 minutos. Pasado el tiempo, apagamos el horno, abrimos ligeramente la puerta y colocamos un tope. Dejamos la tarta enfriarse de esta manera durante una hora.
y una vez fría, a la nevera durante un mínimo de 6 horas. Yo recomiendo dejarla de un día para otro. Así tal cual, sin adornos, es como la sirven en las pastelerías neoyorquinas si pides una New York Cheesecake. Luego cada sitio la acompaña de diferentes maneras. Después de mi larga cata, voy a escoger lo mejor de todas las que me zampé. Lógicamente, al igual que mi tarta ganadora, voy a acompañarla de nata montada. Para hacerla, echamos 500 ml de nata para montar o crema para batir bien fría en el bol de la batidora, que he tenido también en la nevera. Incorporamos azúcar glass al gusto y montamos con las varillas de globo. Hemos de conseguir una nata dura, muy bien montada. Perfecta, tiene la misma pinta que la de Peter Lager. Como ya he dicho, lo ideal es preparar esta tarta el día antes de consumirla, pues gana una barbaridad. Para desmoldarla pasamos un cuchillo por el borde y abrimos el molde con cuidado. No me digáis que no es como si lo hubiéramos traído directamente desde Nueva York. Cortamos una porción. Acompañamos con una generosa porción de nata bien montada y para mejorarla aún más, una buena ración de mermelada de fresa casera y unas fresas frescas. Podéis sustituir la fresa por cualquier fruto rojo, arándanos, moras, frambuesas. Tenéis un completo tutorial de cómo hacer mermeladas en el canal. Link en la descripción. Ya no hace falta ir a Nueva York para probar la auténtica y genuina New York Cheesecake. Si aún no lo has visto, no te pierdas el vídeo de la ruta gastrocinematográfica que hice por allí. Link también en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡No faltéis!